José Walter Lenis Porras. Egresado del ESAP en el año 2000, pertenezco a la Territorial Meta y Llanos Orientales, CETAP y Nírida Guainía. Gracias a los conocimientos recibidos por parte de los diferentes profesores catedráticos de Villavicencio y del mismo Guainía, especialmente de la capital Nírida, pues estos conocimientos nos sirvieron a muchos compañeros y colegas para poder fortalecer el conocimiento de la administración pública. La presencia de la universidad hizo que muchos nos capacitáramos y pudiéramos obtener estos conocimientos para mejorar en muchos aspectos la parte administrativa del municipio y de la misma gobernación. Debo decir con todo cariño y aprecio que estos profesores nos dieron todo lo que ellos tenían en su mente para poder fortalecernos y hacernos enriquecer, hacernos crecer en el conocimiento del manejo público. Habiendo sido elegido representante a la Cámara por el departamento de Guainía en el periodo 1998-2002, tuve el honroso cargo en el año 2000 de ser presidente de la Comisión Segunda, y esta posibilidad de ocupar este honroso cargo permitió brindarle muchas soluciones y alternativas a las dificultades que efectivamente enfrentaba en su momento la frontera colombiana. Se logró así importantes proyectos de ley, se logró de esa forma también mejorar la calidad de vida, especialmente con lo que tiene que ver con los combustibles y con la legalización del comercio binacional, ya que se consiguió el decreto 2150 que permitió que hubiera libre comercio con Venezuela. De verdad que todas las áreas del conocimiento que nos fue brindada por los diferentes profesores fueron muy valiosas. Pero recuerdo mucho una, la del profesor Carlos, que se desempeñaba en ese momento como personero municipal. Fue una persona para nosotros muy valiosa porque nos enseñó el comportamiento, nos enseñó los valores, nos enseñó la manera de expresarnos, la manera como debemos enfrentar al mundo, porque para nosotros era muy difícil, especialmente hablar en público. Este profesor para nosotros fue muy significativo, igual que muchos de ellos que llegaron de Villavicencio con la experiencia ya de la ciudad, de la capital del Meta, nos brindaron unos conocimientos que nos colocaron al día y nos permitían de una u otra manera pretender, soñar para estar dentro de los cargos públicos importantes del departamento. Y es así como muchos compañeros han aspirado a la alcaldía del municipio, al consejo, a la asamblea y a ser gobernadores. Y esto lo ha permitido precisamente el conocimiento que la administración pública nos ha brindado y el tener muy claro cómo es el manejo de la normatividad, especialmente enfocado en la ley de leyes, que es la Constitución del 91. Los conocimientos están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, para ayudarle a la gente de todos los cargos que podamos ocupar. Y es así que he estado aquí en la Universidad ESAP, vinculado el año pasado en la Subdirección de Alto Gobierno, y este año vinculado en la Subdirección de Proyección Institucional, brindando precisamente la oportunidad de que muchos compañeros, muchas personas se capaciten y obtengan el liderazgo que quieren para beneficio de cada una de las poblaciones colombianas.